Mayormente nosotros digamos que los jóvenes aquí de Charenta necesitamos trabajo, necesitamos trabajo y por eso viene muchas veces la adicción que ha sido de los jóvenes. Últimamente acá, por lo menos, bueno, había una obra en la escuela, se ha Sí, detenido. yo hice una obra aquí también en la entrada de Charenta, el asfalto, y di trabajo casi 100 changos, Una cooperativa. es una cooperativa. Y hasta ahora no hay trabajo, el intendente uno va y nunca lo atiende. Y así está. Mientras tanto, bueno, ustedes piden trabajo, no solamente, me imagino yo, se puede presentar a un municipio, sino a otras Claro, no instituciones o hay empresas. empresa, no hay nada. No hay empresa, ya paralizó la obra de Garín, casi 300 jóvenes, la mayoría son de Cherenta y no hay trabajo. Se los ha indemnizado. Sí, a todo. Bueno, la preocupación que usted nos plantea tiene que ver con esto de las obras. Claro, mientras los changos estén distraídos con el trabajo y se dedica a los trabajos, y si no tienen trabajo se dedica a otra cosa, qué sé yo, el alcohol, la droga. Lamentablemente esta cuestión que usted nos marca, la necesidad de trabajo, deja expuesto a muchos otros que no tienen una contención Sí. a caer en cosas más complicadas. Sí. Eso así es. Acá se ve mucha gente que consuma, porque hace unos años atrás se habían hecho marchas y era notorio, ¿no?, el avance de la droga, por lo menos en esta zona. Sí, se ve, se ve. Pues te digo, lo que falta aquí es trabajo. Yo le di trabajo aquí, yo una gestión ahí en Salta, una entrada de aquí de Cherenta. Casi 100 changos en trabajo aquí y en Otoba. Y bueno, ahora estamos parados, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. Mientras tanto, ¿cómo se la rebusca y la gente a la que usted ha Y contenido? la mayoría juntan cartón aquí, qué sé yo, para poder sobrevivir. Y de eso vive la gente.